estamos aquí con Miguel Damas. Bueno, en primer lugar, ¿en qué momento de la temporada te encuentras? Me encuentro en un momento bastante bueno. Bueno, a pesar de haber tenido una gran lesión durante toda esta temporada, ahora estoy con mucha confianza tras haber mejorado mucho mi muñeca, en mi caso, y bueno, intentando volver a competir. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasó con esa muñeca, esa lesión que te ha tenido tanto tiempo parado. Pues yo me rompí el fibrocartílago, entonces, bueno, he estado unos 3 meses sin jugar al tenis, jugué dos torneos intentándolo, pero con ibuprofeno y con dolor, y dije que iba a parar hasta volver a estar bien. Y me traté con el fisio bastante tiempo y, bueno, con mucho esfuerzo y a través de 2 meses duros de entrenamiento, ahora estoy jugando sin dolor ya. ¿Cómo es una lesión para un jugador tan joven y que además estaba en una clara progresión ascendente? Pues es realmente complicada. Como tú dices, yo estaba en mi mejor ranking, jugando bastante challenger por semana y bueno, es duro de asimilar, pero bueno, por suerte no defendía muchos puntos y no he bajado mucho de ranking, así que si ahora lo hago bien a final de año, puedo volver a llegar al ranking anterior que tenía. Bueno, viendo un poquito esos torneos que has jugado Challenger, sobre todo vamos a destacar el de Murcia, en el que llegaste hasta octavos de final. Al final caíste con un jugador ya consolidado, como estuvo en su etapa, Denis Novak, el austriaco. ¿Qué recuerdas de ese torneo? Muy buenas sensaciones, la verdad, en ese club se juega muy bien, está genial, las pistas están muy bien y la verdad esa semana tuve muchos partidos duros con gente también de España, bueno, en primera ronda jugué uno de los partidos más duros de mi vida, 4 horas de partido en la primera de quali, pero bueno, al final salió un muy buen torneo y estoy muy contento de esa semana. Después de verte en la pista, me gustaría recalcar de ti que eres una persona, como dicen, a lo mejor quizás un poco frío para la gente, pero yo creo que al final eso es positivo porque al rival no le das pistas, no te he visto en ningún momento perder los nervios ni hacer un aspaviento negativo. ¿Crees que es uno de tus fuerzas, quizás es ese poderío mental? Sí, seguro es una de mis fuerzas. Yo lo que intento pensar siempre es en el presente, en el siguiente punto y bueno, pienso que no me vale de nada quejarme o tirar la raqueta o ser negativo para lo que viene. Entonces siempre intento pensar en positivo, sacar la conclusión del fallo que he tenido en el anterior punto y a partir de ahí ya respirar profundo y volver a pensar en la siguiente jugada. Estás justamente en ese momento de transición del circuito ITF al circuito Challenger. ¿Cuáles son para ti personalmente las mayores diferencias que puedes encontrar entre un torneo ITF y un torneo Challenger? Diferencias, bueno, a nivel personal te sientes más profesional, te sientes más jugador de tenis al, bueno, ciertos detalles que ca cambian, como el cambio de bolas, también mejores pistas, mejores condiciones, más árbitros a tu alrededor, recoge bolas. Te sientes mejor jugando challengers, pero hay que pasar por la etapa de los futures igualmente y bueno, a ver si con suerte me respetan las lesiones y vuelvo a pasarla rápido. Tras esa lesión que has mencionado, volviste a disputar aquí un torneo en Madrid. Ha sido campeón del torneo Guillermo Bertrand, por eso te ha dado un wildcard para disputar el máster final de IBP. ¿Cómo fue ese torneo y la vuelta a las canchas? Pues los primeros partidos estuve un poco nervioso y no me lo esperaba, porque bueno, eran mis primeros torneos, mi primer torneo después de 6 meses. Y aparentemente, bueno, los resultados fueron fáciles, pero los partidos me los tuve que trabajar y bueno, por suerte jugué muy buen nivel y logré ganar los partidos en 2 sets y bastante cómodos. ¿Qué expectativas te generas de cara a este final de año? Y ya vamos a hablar un poquito también en 2023. ¿Dónde te gustaría estar? Pues obviamente me gustaría avanzar bastante en el ranking. Al final de este año voy a jugar 3 torneos aquí en Madrid, 3 futures que me gustaría hacerlo muy bien. Quizá uno de mis objetivos sea ganar algún torneo y al final, bueno, para la temporada que viene me gustaría bastante ya estar consolidado en Challengers y estar jugando muy buen nivel de tenis. Y ya para despedirnos, quiero que nos menciones un sueño que te gustaría cumplir en el mundo del tenis. Un sueño que me gustaría cumplir es poder tener una carrera profesional que me permita
vivir retirado durante todo el resto de mi vida. Muchas gracias, Miguel, y esperemos que lo consigas. Gracias.